y que está incluida esta nómina a los trabajadores y trabajadoras del Distrito Federal. Pero resulta que esta nómina dice en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal que cuando resida de nuestro contrato, pues ya no nos va a contratar, ¿no? Entonces, pues nos perjudica tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? Creo que en la Asamblea Legislativa hay una comisión que se dedica a la cuestión del trabajo. Pues yo digo que se debería revisar esta nómina, que se le llama nómina 8, que es de las más bajas y que se le da salarios muy bajos, ¿no? También yo estaba pensando en la cuestión de la seguridad social, que sí se luchara por la cuestión de que hubiera una seguridad, pero que también sea una seguridad de calidad, porque resulta que vamos al seguro social y nos tratan de lo peor y al ISSSTE igual, ¿no? No se nos trata con calidad, se nos trata como un número más. Entonces queremos que se nos trate inclusive más dignamente como mujeres que somos, porque nos vamos y nos hacemos el Papanicolaou y las mismas enfermeras nos agreden, ¿no? Entonces, yo digo que debe de ser, si de veras vamos a luchar, que también luchemos por una calidad de la atención buena y que también que la salud no nada más sea para los que tienen dinero, que también sea para todos en general, ¿no? Porque yo, si los tenemos posibilidad de ir a Los Ángeles, pues me voy a Los Ángeles y recibo una calidad mejor que una seguridad, pero que tenemos, como dice la Constitución, tenemos derecho a la salud, ¿no? Y que sea pareja la salud para todos, ¿no? Que es una salud equitativa para todos. También, pues yo también estoy viendo la posibilidad de que nuestras colonias, en nuestros comités como Morena, nos organicemos, pero para ver qué necesidades tenemos nosotras como mujeres, ¿no? ¿Qué necesidades tenemos las mujeres en nuestras comunidades para de ahí así hacer un plan de trabajo como mujeres? Porque no vamos a tener las mismas necesidades que tenemos, por ejemplo, en Guadalupe y que, por ejemplo, en las colonias donde yo vivo, en Barrio Norte, ¿no? Ajá, entonces pues podríamos ir viendo todas esas particularidades y a lo mejor llegar y ver aquí y hacer un plan de acción a nivel de Álvaro Obregón, ¿no? Y también pues yo aquí quería hacer un comentario con nuestras autoridades que hoy en día estaba anteriormente el delegado Leonel Luna y anteriormente el Santillán, cómo utilizan a las mujeres, ¿no? Cómo son mujeres que las utilizan a la hora de las campañas, ¿no? Y que no debemos de permitir eso, o sea, nos utilizan como maraqueras, como dicen, ¿no? Y no debemos de ser eso, compañeras, ¿no? Por eso debemos de ver quién va a ser el que nos va a dirigir en Morena realmente y que vea por los intereses tanto de los hombres como de las mujeres, ¿sí? Porque yo veía y yo todavía las sigo observando a todas las señoras, a todas las muchachitas que traen su chaleco azulito, cómo las utilizaron el día de la campaña para llevar taxis completos y ahí. Y ahora también las está utilizando Santillán para afiliar a Morena, ajá, también, y no se vale de eso, compañeros, compañeras y compañeros. Se trata de que como mujeres tengamos dignidad y decir, vamos a luchar y queremos cambiar este país. Por nosotras, por nuestros hijos, por todo, tenemos que cambiar este país. Por eso no tenemos que tener dignidad como mujeres y no nos dejemos utilizar por los que están atrás. Y se dicen de izquierda, y que no son de izquierda, ¿sí? Porque los de izquierda no dedican a la mujer. Entonces, y es un tipo de violencia, ahí sí veo que es un tipo de violencia hacia la mujer, ¿no? Bueno, primero felicitarlas a las organizadoras y a todos los que están presentes en este foro. Yo quiero abordar un problema que tocó la compañera Margarita. Me parece que lo que está pasando actualmente en Morena y en el país no está siendo motivo de preocupación de muchos de los liderazgos de Morena, especialmente por lo que se refiere al Distrito Federal. Es inconcebible, compañeros,
que siendo el Distrito Federal el principal centro político donde Morena ha avanzado de manera muy importante, no tengamos un equipo de dirección reconocido que realmente exista y que esté al frente de las actividades políticas. Todos sabemos cómo se han resuelto los asuntos, cómo se han tratado las candidaturas, cómo se ha puesto a trabajar a la gente, cómo se ha movido a la gente, y aquí yo coincido con la compañera, muchas de estas personas que han hecho el trabajo, que han estado participando de manera permanente, han sido relegadas realmente porque nadie les reconoce su esfuerzo, ni su trabajo, ni su actividad. Yo creo, compañeros, que se están dando estos fenómenos. Por una parte, hay una gran aceptación de la sociedad en el sentido de que el liderazgo más honesto, más trabajador que existe en el país lo representa Andrés Manuel. Pero un partido que no ha salido de las prácticas políticas de las que han venido muchos de los integrantes de los órganos de dirección. Es verdad, compañeros, en la mayor parte de los órganos de dirección está ocurriendo el fenómeno de que personas que tienen una práctica política clientelar son los que están decidiendo las cosas y están dejando de lado la participación real de la gente. Ayer salieron documentos de los compañeros de Xochimilco a propósito de lo que planteaba la compañera Juana María. Hay un reclamo general en Xochimilco porque el equipo de trabajo de la delegación se está integrando con gentes que vienen del PRD. Y los compañeros de Morena que hicieron el trabajo están siendo relegados. Y eso mismo está pasando en otras partes. Hay que leer lo que está pasando en Chihuahua, lo que está pasando en Nuevo León, lo que está pasando en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en muchas partes. Y parece ser que nadie nos oye ni nos ve. Yo creo que este es un problema que debe abordarse cuanto antes con mucha responsabilidad, porque si no se cambian las cosas y no hacemos de Morena un verdadero partido democrático, horizontal, transparente, la gente va a llegar al 2016 y al 2018 con una carga de desánimo y desencanto muy importante. Yo creo que estamos en el momento justo de impedir que esto ocurra. Y los que están como diputados que forman parte del Consejo Nacional, yo creo que deberían plantear estas cosas porque no se ve que haya interés en cambiar las cosas. Esa es la verdad. Ayer salió la convocatoria al Congreso Nacional y allí vienen cosas muy importantes, pero viene un artículo que dice que en Morena no se vale la crítica, no se vale la denostación, el insulto, etcétera, etcétera, porque eso contribuye a que los adversarios de Morena desaten una campaña en contra de los liderazgos. Yo sostengo que eso es verdad, pero no completamente. La crítica que viene de la sociedad, de los liderazgos intermedios, de la gente, es por lo que está ocurriendo en Morena. Hay signos de antidemocracia, de exclusión, y eso no debemos permitirlo porque la gente le está dando seguimiento a lo que está ocurriendo en Morena. Si no nos ven que cambiamos, si no nos ven como un partido realmente democrático y diferente, esto se va a reflejar en el 2016 y en el 2018, a pesar de que la gente quisiera que Morena triunfara en estos años. Concluyo con eso, compañeros. Es preocupante lo que yo veo que está pasando en Morena. Llamo a la reflexión, a que hagamos una crítica constructiva, pero que salgamos al paso a esas prácticas. Si no lo hacemos, bueno, pues yo no sé, pero parece ser que las fuerzas perversas, las fuerzas interesadas pueden infiltrar a Morena y eso nos puede llevar a un desbarrancadero, ¿verdad? Entonces, pues gracias por esta invitación.
Las felicito nuevamente y felicito a todos los participantes. Ojalá y esto ocurriera en otras delegaciones. Yo vengo de la Gustavo Amadero y compañeros, allí la cosa está completamente. Lo vamos a hacer con Jacquelina. Bueno, Luz María. Gracias, compañeros. Luz María, la profesora Luz María. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Solamente hice una motivación. Morena está en gestación. Morena está creciendo. Y las mujeres sí tenemos el arraigo, la identidad y la fuerza para cambiar las cosas. Esta perspectiva de género de la cual se ha hablado es cuando las mujeres podemos hacer el verdadero cambio. Morena no es, no es el ideal, pero nosotras mujeres sí podemos llegar a ese ideal. Y discúlpenme, pero no nos debemos de sentir menos. Las mujeres con nuestro caminar diario, las mujeres con nuestro andar diario, las mujeres con nuestro desarrollo diario en cualquier ámbito, la casa, la colonia, el mercado, los caminos, la asamblea legislativa ya con nuestra compañera y amiga, vamos a hacer un cambio. Y de ahí que yo os invito a todas las mujeres que están aquí a que le llamamos, ¿no?, nos empoderemos, o sea, nos creamos dignas, nos creamos de verdad que podemos. Y hagamos ese cambio que requiere nuestro país. Eso es todo. Gracias. Agradecemos a nuestros compañeros. Va la compañera Emilia y luego el compañero Modesto. Buenas tardes, compañeros. Yo soy la profesora Emilia Jiménez, miembro de Morena. Una persona que desde las aulas, desde todos los trabajos que he tenido que representar, tanto en la vida pública como en la iniciativa privada, siempre he sido una luchadora. Una luchadora para defender a aquellos que tienen menor oportunidad de que se les respete. Para mí es muy, pero muy importante que tomemos en cuenta dos aspectos, que vendrían siendo tres, y yo se lo digo a la compañera Juanita en especial, y quisiera que en un momento dado, Margarita, lo pudiéramos ver con todos aquellos diputados locales o federales electos que van a iniciar su trabajo en medio de una vorágine del sistema que actualmente domina a nuestro país, con una corrupción al máximo y con un desinterés también hacia la población en general. Yo me estoy refiriendo, por ejemplo, a la cultura cívica. La cultura cívica en México está totalmente olvidada. La cultura cívica se refiere a la forma de conducirse de un pueblo, desde los pequeños hasta los mayores. Somos un caos porque así conviene al sistema, porque así tendrá los esclavos idóneos que sean utilizados con una paga que actualmente es inferior a la que se da en China y que sobre todo las transnacionales están utilizando por medio de sus lacayos en el sistema para apoderarse totalmente de nuestro país. Todo lo que quieren transformar lo cambian. No necesitamos un simple cambio de sistema. Los cambios nos los han prometido por años y años y años. Para lograr una verdadera transformación del sistema que nos está ahorcando, y lo estamos viviendo y lo vamos a vivir todavía peor, necesitamos promover por medio de nuestros diputados locales, federales, nuestros delegados, que sería dentro del ámbito de la Ciudad de México, la cultura cívica. Ustedes saben el gran problema que tenemos ahorita
con la famosa llamada, entre comillas, reforma educativa, que no es más que una modificación colgada de los grandes cambios que le hicieron a la Ley Federal de Trabajo, en donde a nuestros compañeros que están todavía en activo en educación, en todos los niveles, les han quitado los derechos que tantos años han costado de lucha también dentro del magisterio. Como lo han hecho con los electricistas, como lo están haciendo con los petroleros, etcétera. Nuestras minas tampoco ya no nos pertenecen, son de una bola de traficantes de el derecho a ser dueños de todas, de todos nuestros recursos. Algo muy importante, por tanto, es la cultura cívica para despertar a este pueblo adormecido. Siguen votando por esos partidos que nos están dominando y que nos están ahorcando. Necesitamos luchar por un verdadero cambio, realizando un proyecto educativo. No existe un proyecto educativo. Ponen una mafia a dirigir la Secretaría de Educación de un señor que cuando estudiaba era un porro, y esos fueron sus méritos para elevarlo políticamente. Todo lo manejan así. Necesitamos luchar dentro de las instancias y con el apoyo de todos los que estamos fuera para todos estos cambios tan importantes para nuestro país. Es todo, compañera. Gracias. Compañero Roberto. Bueno, miren, compañeros, yo detecto que parece que fuera un problema de géneros, un problema de los hombres contra las mujeres y viceversa. Pero creo que no, creo que algo hay de eso, pero yo creo que es un problema de sistema económico, político, social y cultural que hemos vivido, pues que vivimos en la colonia, en el porfiriato, cuando el capitalismo requirió de la fuerza de trabajo, y esa fuerza de trabajo tuvo que prepararse para que fuera a trabajar 16, 14 o 8 horas a la fábrica, y la mujer tenía que prepararle la comida, la ropa, para que se fuera a trabajar. Pero al venirse las crisis y al hacerse numerosa la familia, los recursos ya no alcanzaron y la mujer tuvo que ir a trabajar. Y entonces, como dijo un gran estadista en América Latina, la mujer tiene que ser doblemente revolucionaria porque es doblemente explotada. Entonces creo que se trata de una unión entre hombres y mujeres para acabar con los sistemas de opresión. Creo que si hablamos de democracia, se deben de unir los hombres y las mujeres para hacer posible la democracia. Y nosotros vemos que hay muchos rasgos todavía del perredismo en Morena. Tenemos que combatirlos, tenemos que ya no permitir que las candidaturas se decidan allá arriba, sino que sean en las bases. Que atendamos a la palabra democracia, demos, pueblo, kratos, gobierno, el gobierno del pueblo. Y si hablamos de democracia en Morena, pues entonces la democracia debe de estar en las bases. Como dicen en Cuba, el pueblo postula y el pueblo elige. Y es donde llegan los obreros, los campesinos, los intelectuales, los empleados, los estudiantes de secundaria, pero llegan desde la base, porque allí se ganaron las candidaturas. Entonces creo que los pensadores, los teóricos señalan que nosotros debemos ver otros países donde se hace posible la democracia, y por lo que yo he visto en Cuba sí hay democracia. Entonces si nosotros no somos democráticos internamente, como dicen aquí los analistas,
¿cómo vamos a proponer la democracia en nuestro país si internamente en el partido no somos democráticos? Y ahí vienen los vicios y empezamos a decaer. Y si no nos democratizamos, pues muy pronto seremos otro PRD. Por lo tanto, yo creo que las bases tienen que trabajar en sus colonias, en los barrios, en la academia, y allí tienen que ganarse el puesto para que vayan a la Asamblea o al Congreso Nacional. Y si esto sucede, yo creo que en un futuro sí podremos ver alumbrar la democracia en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, pues como dicen, hay que ver la exposición, que sí sería importante. Yo no sé si alguna de las comentaristas quisiera hacer una reflexión final. Y con eso, pues, Juanita, nos podrías ya clausurar. Entonces, empezamos con Carmen. ¿Ya? En esta propuesta de una agenda de género, y ya que ha estado tan presente las cargas de trabajo de género, es decir, la jornada de doméstica y la de cuidados, porque la de cuidados también implica mucho, es decir, cuidar a los hijos, cuidar a los enfermos, cuidar a los ancianos, cuidar a los discapacitados, todo eso lo hace la mujer, además del trabajo doméstico. Entonces, lo que tenemos que considerar es las políticas públicas de cuidado. ¿Cuáles son estas políticas públicas de cuidado? Porque no pretendemos que se resuelva esto sino a través de políticas públicas. Una provisión de educación pública de calidad, una provisión de salud pública de calidad, una provisión de cuidados para la primera infancia, es decir, las guarderías, una provisión de cuidados para las personas de la tercera edad, para los adultos mayores y para los discapacitados, es decir, que haya servicios para que cuiden a estas personas. Y también licencias parentales para los recién nacidos, para que los padres puedan acompañar a sus hijos en los cuidados en las primeras instancias. Si no hay estas políticas públicas, la solución del techo de cristal, es decir, de esa barrera que les impide a las mujeres incorporarse, ya sea a la vida política o a un trabajo remunerado, va a ser muy difícil. Tomen en cuenta que las mujeres que menos pueden acceder a un trabajo remunerado debido a esa carga de trabajo de cuidado son las más pobres. Entonces se vuelve un círculo vicioso, porque a mayor pobreza, menos posibilidades de pagar estos servicios y más necesidad de ingresos y de integrarse a un trabajo remunerado. En las mujeres de clase media alta, esto se resuelve pagando guarderías, pagando asilos, pagando trabajo doméstico, y además tienen seguridad social, porque el otro elemento muy importante como política pública de apoyo a la mujer es la seguridad social con calidad. El seguro social tiene dos problemas: de cobertura y de calidad. De cobertura, ¿por qué? Porque no está cubriendo a más del 60% de población. Y de calidad, porque los servicios que está prestando son de muy baja calidad. Pero de todas maneras hay que defender al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE, porque corren grave peligro. Antes de terminar, quisiéramos hacer dos comentarios muy sencillos. Uno, en la parte de atrás, precisamente, estamos recabando la relación de firmas en contra de la universalización de la seguridad social, esto que ya explicó Carmen. Está una hoja ya, aquí hay otra, si queremos irla, allá está Modesto firmando. El último comentario, decirles que quien pueda, ojalá que nos pueda acompañar el día 5 de septiembre a las 5 de la tarde en
A ver, ¿dónde? Avenida del Rosal, número 86. Ya me aprendí el número, no sé. Bueno, y pues agradecer a todas y a todos, y a nuestros comentaristas. Y bueno, pues es nuestra diputada electa pedirle que nos clausure y estamos listos para terminar. Muchas gracias. Yo antes de clausurar, nada más quería hacer un comentario. Morena y en nuestro trabajo como sociedad, quienes tenemos que estar presentes y participando somos todos nosotros y nosotras. Los compañeros que participan en los comités delegacionales tienen que estar ahí haciendo su función, enterándose, informándose e informando a la población y a la comunidad. Para eso fueron electos. Los compañeros que son consejeros tienen que estar ahí, no importa que nos bloqueen y que no se hagan las asambleas. Tenemos que estar presentes para ser testigos de la historia e informar también a todo mundo. Y obviamente pues ahora los compañeros que estamos en un cargo popular pues también tenemos que estar cumpliendo con esa parte. La organización y parte de la solución somos todos nosotros y nosotras. Tenemos que estar como sociedad y como pueblo. Y pues muchas gracias por la invitación y pues vamos a clausurar. Muchas gracias, mi equipo. Bueno, siendo las 13:45 de la tarde del día 22 de agosto, damos por clausurado este foro que la verdad es un éxito para todos y todas las compañeras de la delegación Álvaro Obregón que lo organizaron. Muchas felicidades y nos vemos pronto.